Y precisamente traemos hoy una pieza de correspondencia para reformar dos grandes apartados de la ley. Uno es sobre el régimen de visitas, es decir, cómo nosotros ordenamos de mejor forma las visitas que deben de tener los privados de libertad, fundamentalmente su familia, sus hijos, y poner eso un poco más en orden. Llevar un control, por supuesto, de todas las personas que ingresan. Y un segundo componente de la propuesta de reformas tiene que ver con el personal y el régimen disciplinario. Ustedes saben de que hemos hecho grandes esfuerzos todos estos días por tener limpio el sistema. Pues bueno, también necesitamos tener un régimen que nos permita de que el personal que está en la Dirección General de Centros Penales tener una serie de normas de comportamiento, de conductas, para hacer del sistema un sistema un poco más fuerte, ¿verdad? Y tener un mejor control, que son de las dos cosas que nos hemos propuesto en este periodo, tener más orden y más control, y por supuesto el combate al ocio, que ya les contaba una de las firmas que hemos hecho hoy en la mañana. De eso se trata la pieza, ¿verdad? Yo haría entrega en este momento. Bueno, las reformas que se están introduciendo en esta mañana van orientadas en el ámbito de la visita familiar, restringir el acceso de visita a solamente los familiares, ¿verdad?, que tengan comprobado el vínculo de consanguinidad con los privados de libertad. Además de ello, también regula, ¿verdad?, el hecho de que actualmente un interno puede inscribir hasta 10 personas en la ficha de visita familiar, hoy se reduce a 5 personas, ¿verdad? Es decir, estamos queriendo que se establezca claramente que la persona que visita a un interno lo hace por acompañamiento familiar y que realmente está, ¿verdad?, definitivamente contribuyendo a la resocialización o a la readaptación del interno. Y no, ¿verdad?, como se mantiene todavía la fecha, que los internos pueden inclusive registrar amigos, ¿verdad?, o otro tipo de parientes, y la cantidad es demasiado excesiva para el espacio también que nosotros tenemos y para el control que hay que establecer. Por otro lado, estamos suprimiendo también la visita íntima nocturna, ¿verdad? Se va a quedar solamente reducida a lo que actualmente es la visita íntima diurna, ¿verdad? Esto también por motivos de control y por motivos realmente de que esto hace que nuestra fuerza de operativa, de revisión y todo esté concentrada más en estas actividades que en brindar las labores de seguridad al interior y al exterior de los centros penales. Estas son las principales, hay otras, ¿verdad? Pero estas son, digamos, como las principales o más relevantes. Con el tema de el personal, es un procedimiento más expedito, manteniendo siempre las garantías constitucionales y de ley, ¿verdad? Pero es un procedimiento que nos permite suspender, ¿verdad?, hasta el tiempo que sea necesario, que dure un proceso, a las personas que se vean involucradas en alguna falta administrativa o en el supuesto cometimiento de un ilícito. Lo que hoy tenemos es que el régimen actual, ¿verdad?, no nos facilita, ¿verdad?, el hecho de que estas personas estén separadas de los centros penales mientras duren sus procesos. Tenemos entonces que muchas de las personas que han sido puestas a disposición de las autoridades correspondientes están regresando a los centros y hay que volverlos a ubicar, ¿verdad?, y estos están ahí prácticamente ejerciendo una acción muy, muy, muy difícil para nosotros como autoridades penitenciarias. Entonces buscamos un procedimiento más expedito, pero también más contundente con las sanciones administrativas que se puedan tomar mientras se lleva a cabo el procedimiento penal.